Sin ninguna duda, más allá de todo lo que la provincia siempre aportó, de lo que ha podido aportar el municipio, pero siempre falta algo más. Y yo creo que si algo más también falta, porque debería haber un compromiso fundamental, ¿no es cierto?, en todo esto, porque no solamente la seguridad son en el municipio y la provincia, creemos que también juega un rol importante en el tema de la seguridad y la justicia. Si llegamos a comprender y a entender que la justicia también debe tener, ¿no es cierto?, cuando se detiene a un delincuente y cuando mucha gente cree que entra en la comisaría por una puerta y se va por la otra, después de la modificación de la ley no ocurre cosas de esa naturaleza. Para que todos estemos sabiendo de la gran definición de la cosa. Porque si bien es cierto, la policía no detiene, la policía tiene que comunicar dentro de la media hora o una hora a un fiscal de turno. Ese fiscal de turno, tal vez allá en sus oficinas, ¿no es cierto?, dice, pregunta cuál es el hecho y por ahí dice, suéltelo. Y a veces esto trae como consecuencia en que la gente le falta la posibilidad para seguir denunciando, porque dice, por ahí cuando la persona llega a la casa, por ahí ese delincuente pasa por la puerta de la casa, cuando ya lo había dejado hace un rato detenido en la comisaría. Esto es un tema, como lo digo, que tiene una grande connotación. Un tema que tal vez incide mucho en el pensamiento de la gente y incide tal vez en lugares a donde de alguna manera es muy fácil dar soluciones a un problema que es grave, que no es un problema simplemente de la provincia, y yo diría también que no es un problema simplemente del país en su conjunto, de la nación, sino un problema de Sudamérica y de América Latina, porque hay países de nuestro continente que de alguna manera sufren el mismo flagelo que sufrimos nosotros. Vecinos de 3 de febrero, hoy es un día más de gestión y de trabajo, y cuando lo escuchaba hablar con tanta claridad a Hugo, algunas cosas sintéticamente debemos dejar aclarado. En primer lugar, la seguridad no es un tema de campaña. La seguridad es un tema de trabajar todos los días, codo a codo, la policía con los vecinos y con la justicia, para que aquellos delincuentes que se aprovechan de los buenos vecinos puedan estar acorralados a disposición de la justicia sin alterar su ritmo de vida. Esto no es promesa de campaña, esto es trabajo cotidiano, como se viene haciendo desde hace muchos años, no solo en la provincia, sino también aquí en 3 de febrero. Sabemos que la sagrada libertad que nos da nuestra democracia, mal interpretada por algunos delincuentes violentos, quiere convertirla en impunidad. Y sepan que las leyes que respaldan el accionar de la policía y de la justicia están vigentes y están presentes para hacerles saber que 400.000 habitantes de 3 de febrero quieren vivir en paz y que no queremos que ningún sinvergüenza se aproveche de esa paz y de esa tranquilidad de cada uno de los vecinos. Vení, volá, vení, la, 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 la.